último momento. Y le damos a conocer que a través de las redes sociales, el señor Rodolfo Pastor de María y Campos ha anunciado que la presidenta Xiomara Castro ha aceptado su renuncia en el cargo con el que me honró. Agradezco su confianza y la oportunidad de servir que me brindó con sentido del momento histórico. He decidido unirme al trabajo de construir junto al pueblo la candidata Rixi Moncada y el coordinador general Manuel Zelaya, la próxima victoria del partido. Bueno, se va a la política entonces. Último momento. Era uno de los mejores, de los pocos funcionarios que tenía. Y ese, Cecia, que coincido con usted, me parece que era uno de los funcionarios más comedidos. Desde luego, en algunas posiciones era bastante radical en el sentido de defender las posiciones del gobierno, pero para eso está, ¿verdad? Pero, porque pero para eso lo pusieron. Muy respetuoso. Y, de todos los sectores. Sí, total. Respetuoso de la prensa, respetuoso de los empresarios, respetuoso de las iglesias, sí, de la sociedad civil, inclusive. Él con su posición, que es válido, pero con altura. Claro. Respondía, accesible a los medios de comunicación. Totalmente. Hay una gran diferencia, Cecia, entre el señor Rodolfo Pastor de María y otros funcionarios que si no le dicen imbécil a sus opositores, no hablan, no se pronuncian. O sea, es tan escasa la capacidad mental que tienen que deben recurrir a los insultos para poder descalificar a sus opositores. Estos opositores, diría yo que es tan insignificante la oposición en Honduras que el partido de gobierno se hace oposición a sí mismo. Ellos solos, porque no tienen oposición. Miren, a las personas del gobierno que están seguramente escuchándonos, hay que ser más tolerantes. La democracia y el sistema en el que vivimos, que es un sistema precioso, desde luego corroído por políticos corruptos y por empresarios corruptos también. Hoy vamos a hablar mucho sobre esto, sobre corrupción pública y privada, pero vivimos en un país hermoso en el que deben haber pesos y contrapesos, es decir, no todo puede ser a favor del gobierno. Tienen que haber contrapesos. Desde luego, los contrapesos deben ser bien fundamentados. Las críticas deben ser críticas constructivas, porque tampoco es que se trata de destruir, sino que lo que se trata es de construir una nación. Y por lo menos usted y yo, Cecia, cuando nos sentamos aquí, yo siento que tratamos de ser constructivos en la crítica. Desde luego, muchas veces no le gusta al gobierno la crítica, porque al gobierno no le gustaría que uno cuestione. A ningún funcionario le gusta que le cuestionen. A ningún funcionario, de ningún gobierno, pero tienen que aprender a ser más tolerantes. Así es. Y en la carta de renuncia, pues él dice: a su lado hemos aprendido a servir al pueblo y a la patria con compromiso y convicción. La oportunidad extraordinaria con que me honró nombrándome como secretario de Estado en el despacho de la presidencia nos ha permitido comprobar la capacidad, integridad y lealtad. Agradezco la confianza y el cariño con que como primera mujer presidenta del país nos ha permitido acompañarle en el histórico gobierno de la Refundación Nacional. Junto a un equipo de gabinete honesto y responsable, con su liderazgo, con una visión de transformación profunda, hemos dado pasos importantes para construir el país tan injusto y destruido que heredamos. Con usted hemos sembrado esperanza y sentado las bases de la reconstrucción del orden democrático y un genuino Estado de Derecho. Cada vez somos más pueblo y tengo la firme convicción de que a pesar de las adversidades triunfaremos en el proceso refundacional. O sea que en el tweet él lo deja claro, se va porque se une a la actividad política que está en estos momentos saturando ya el pueblo. Y se une a la candidatura de la señora Rixi Moncada, quien fue exministra de Finanzas, y bueno, para juzgar por lo que dice en el posteo que él hace, pues parece que el expresidente Zelaya también está metido de lleno, no sé si en la candidatura de Rixi o en lo que es el proceso interno de su partido, del Partido Libre. Así es, bueno, yo repito, era uno de los. Ahora, ¿a quién pondría usted, Cecia? Habría que ver a quién quieren colocar en ese cargo. Porque no sé si le dieron al final el cargo de coordinador del gabinete. O solo fue como pero papel. Usualmente los ministros de la presidencia son los que coordinan el gabinete, ¿verdad? Pero no se le viene ningún nombre a la mente, ¿no?
No, fíjese. ¿No movería usted alguna pieza del actual gobierno para, porque debe ser una persona centrada, ecuánime, conciliador, ¿usted? Sobre todo conciliador, ¿verdad? Me escribió alguien, da pesar por el ministro, se me perdió, aquí está, da pesar por el ministro, pero da más pesar que se una Rixi dejando en claro que seguirá Mel de coordinador. Ese señor no deja gobernar bien y solo usa a las mujeres. Dice aquí un televidente. Muchas gracias. Usualmente las primeras personas que se van, que se suman a esas candidaturas, van en posiciones importantes. Habría que ver a qué aspira el señor Rodolfo Pastor de María, pero desde luego, sin duda alguna, para dejar el cargo que deja es porque aspira a algo muy importante dentro de lo que será una nueva estructura. Es demasiado grande la lealtad y que prefiere trabajar para que continúen en el gobierno también, que podría ser otra situación. Trabajar sí. Para que su partido gane las elecciones en el próximo proceso. Bueno, pero el pueblo hondureño es el que manda. Seguimos con más noticias, vamos de inmediato con...